Bueno, pues muy buenas tardes. Me parece que ya podemos empezar, a pesar de que no todo el mundo ha ocupado su lugar, pero me figuro que lo más sensato para no perder tiempo es empezar directamente. Buenas tardes, gracias por venir a una de las mejores mesas de todo el Celsius. Y no lo digo por mí, sino por las personas que me acompañan. He decidido, no quiero hacerlas culpables a ellas, que en la época de Internet, en la que poniendo el nombre de una persona sale todo lo que hay en la red sobre esa persona, no vamos a perder tiempo diciendo quién es quién y dónde nació y cuántas obras ha publicado y cuántos premios tiene, cosas así. Es una cosa que el público puede conseguir con mucha facilidad con un teléfono móvil, y a las personas presentadas normalmente les incomoda bastante que le digan quiénes son, cosa que ya saben. Es verdad. Una cosa que quiero destacar al principio de la intervención de mis queridas compañeras es que compartimos todas nosotras muchas cosas, todas somos cuentistas, además de otras cosas, todas compartimos el amor, la auténtica pasión por lo fantástico en todo su espectro, y una cosa que más o menos está a la vista, todas somos mujeres. Eso es una cosa que parecerá tonto, pero que durante muchísimo tiempo fue en el ambiente del fantástico, también de la novela negra, pero mucho en el ambiente del fantástico, una rareza extrema. Hace 25 años no hubiera sido posible encontrar a cuatro mujeres escritoras del fantástico que pudieran ocupar una mesa y pudieran hablar profesionalmente de este tipo de temas. Hoy me alegro mucho, esta mañana ya he estado yo como público en una mesa donde también eran tres mujeres en el escenario, y cada vez es más frecuente. Me parece una cosa, una auténtica conquista. Como todas somos aficionadas al cuento y a lo fantástico, creo que lo más sensato sería empezar por una especie de resumen de cómo ve cada una de ellas su propio trabajo. ¿Por qué cuento y por qué fantástico? Es una pregunta facilita, como veis, que se resume muy rápido, pero me interesaría saber si vosotras desde siempre os ha gustado el cuento fantástico por encima de cualquier otra forma de expresión, o si es algo a lo que habéis llegado después de practicar otras formas o después de buscar otros caminos y al final habéis decidido que ese es vuestro camino. Podéis hablar en el orden que más os guste. Que hable primero Cristina, porque se tiene que ir antes. Sí, no, por orden de edades. No, es cuestión de edad, es cuestión de desaparición. Sí, porque Cristina ha dicho que si se hace una hora determinada y no hemos terminado, que tendrá que salir. No, dijo que tendrá que desaparecer. O desaparecer. Eso yo le he dicho, que a lo mejor podría difuminarse en el escenario, que sería una forma muy bonita de terminar el Celsius. No, pero creo que hay tiempo. Creo que hay tiempo. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de contestar a tu pregunta, yo quería hacer una aclaración por lo que a mí respecta. Porque, en Internet vi el anuncio de este acto como la pequeña joya grande o no sé qué, una cosa de estas. Y ponía que el cuento, esa joya, tiene muchos secretos y que solamente estamos capacitadas para comunicarlos las personas aquí presentes. Entonces, claro, yo no sé mis compañeras de mesa, pero yo no conozco todos los secretos de los cuentos. Es más, si los conociera, posiblemente yo no estaría aquí ahora, porque habría dejado de escribir hace mucho. Claro, porque escribir, entre otras muchísimas cosas, es una aventura. Y hay una... El proceso de escritura es muy misterioso, y a mí me gusta este misterio. Y de alguna forma estar empezando siempre. Y, pues lo digo como lectora y como escritora. Con lo cual, bueno, yo hago esta salvedad, que no sé si podré comentar muchos secretos, porque más que nada lo que hay que hacer no lo sé, lo que no hay que hacer sí, eso sí, pero bueno. Entonces tú preguntabas por qué cuentos. ¿Por qué cuentos? Siempre me ha gustado. Fantástico. Siempre me ha gustado. Bueno, fantástico es que ya lo llevo dentro porque es mi forma de ver la vida. No lo hice a la manera de nadie, es decir, yo nací en un pueblo
Arenys de Mar, que como su nombre indica, está junto al mar, si no hay ningún misterio aquí. Y bueno, cuando en la época en que los pueblos eran pueblos y que no había televisión, y al contrario, habían salamandras. En mi casa era una casa de 3 pisos, una salamandra, y pues en torno al fuego nos contábamos historias. Y entonces teníamos una niñera que poseía un extrañísimo arsenal de prodigios y espantos. Y cada noche nos íbamos a la cama, pues, en otro mundo. Yo muy feliz, mis hermanas con insomnio, pero bueno. Sí, entonces, o sea, desde siempre cuento. Sí, mira, la prueba es que en el año 80, que apareció mi primer libro, mi hermana Elba, yo, bueno, hacía 2 años que la había presentado a las editoriales, y recibía un rotundo no en todas partes. No, rotundo no, pero un no al cabo, porque pues en aquellos era un mal momento editorial, pero esa fama que tenían los cuentos de que eran un camino previo a la novela, lo cual no es cierto, no tiene por qué serlo, y luego una obviedad en aquellos tiempos que se vendían sin excepción muy mal. Bueno, entonces pues yo insistí. Siguen diciéndolo, ¿eh? Siguen diciéndolo, pero menos. Porque mira, ahora incluso hay editoriales que solo publican páginas, cuentos, por ejemplo. Entonces sí se sigue diciendo, pero entonces era... Yo me acuerdo que en cada entrevista yo me repetía como un loro, porque me preguntaban, ¿para cuándo la novela? Y yo decía, pues incluso llegué a decir que jamás haría una novela. Mentira putrefacta, porque no digas sí, porque al cabo de un tiempo volví a sacar un libro de cuentos y luego... El año de gracia, una novela. Quiero decir que no digas nunca, nunca, jamás, como James Bond. Bueno, y eso es todo de momento. Ay. ¿Crees? Que tenéis que compartir un micrófono como buenas hermanas. Sí. Somos buenas hermanas. Bueno, buenas tardes. Estaba pensando en tu historia, Cristina, y en esta nana que contaba las historias y cómo eso... A veces hace la diferencia en una infancia. Yo tuve a mi abuelo paterno, que era un loco. Mi abuelo paterno era artista plástico y estaba muy alejado de mi familia, yo no lo conocía. Y alrededor de mis 5 o 6 años, llamó a casa y le preguntó a mi mamá si podía empezar a pasarme a buscar cada 15 días. Entonces, cada 15 días él me pasaba a buscar y pasamos todo el día juntos y me volvía en la noche. Y al final del primer encuentro me dijo, ¿vos pensás que esto se va a tratar de andar en calesita, tomar helado? No, no, no. 5 años tenía yo, me dijo, esto es el entrenamiento del artista. Y hay que aprender muchas cosas, hay que aprender a vivir sin dinero, vamos a aprender a tomar el tren sin pagar, vamos a robar cosas. Y a los 5 años se puso, y por supuesto, se terminaba el día leyendo a Alfonsina Storni de pie a los gritos, ¿no? Lloraba mientras leía a Alfonsina Storni. Y pensaba, esta gente que cae de no sé, ¿sabe dónde? Y te toca como una varita mágica y te cambia la manera de ver el mundo. Ya estás como tocada, es una cosa de tanta generosidad y tanto espacio mental, fue tan, tan importante para mí. Así que... Los cuentos y la idea de lo fantástico creo que nació con él. Uh-huh. Él fue el que me regaló por primera vez los cuentos de Cortázar, de Borges, de Ray Bradbury, que fueron, digamos, todos cuentistas, todos rozando de maneras muy diferentes la línea de lo fantástico. Así que el cuento fue, no sé, la manera natural para mí de acercarme a la ficción. Y me pasaba, como vos, Cristina, o sea, que es que nos pasa a todos, es un cuento ya conocido, cuándo es que vas a escribir la novela, ¿no? El tema también, el prejuicio de escribir como, digamos, siendo mujer. Me acuerdo el primer libro que publiqué, un crítico literario argentino, yo creo que bien intencionado, yo creo tratando de realmente compartir el libro con los lectores, dijo que mi libro era tan bueno que parecía escrito por un hombre. Pues sí, seguramente era con buena intención. Sí, sí. Sí, sí. O sea que todo eso lo hemos vivido todas, sí, sí, me parece. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí también. Uy, cuidado. Sí, a mí también me lo han dicho. Me lo han dicho varias veces, incluso amigas mujeres.
¿no? Y me, es que no parece, primero, no parece escrito por ti, que eso la verdad que me desconcierta bastante porque pensaba, bueno, gracias. Y segunda, no por ti, porque decían, bueno, ¿cómo puede ser, no?, que tú así, pues que te conocemos tan bien y que pareces una chica agradable, escribas estas historias tan oscuras y retorcidas. Y luego también el hecho de no parece escrito por una mujer, ¿no? Por la prosa seca o como cierto tipo de imágenes como más violentas, ¿no? Luego me pasaba escuchándoos hablar que me daba mucha envidia, porque yo no tengo ninguna mentora, ni ningún mentor, ningún abuelo, ninguna nana. En mi caso yo, bueno, como Cristina, me crié en un pueblo, pero un pueblo del interior, un erial absoluto, un pueblo espantoso. Del interior de Cataluña. Mi pareja, él es argentino, entonces cuando nos casamos y vino la familia política, ellos tenían la fantasía de que iban a ir a un pueblo europeo de esos medievales, ¿no? Se habían construido toda una fantasía en su cabeza y claro, luego pues fueron las macellas y pobres estaban aterrorizados como de todas las españolas que hay, te tenías que buscar la chica de Almacellas. Bueno, buscar Almacellas, eso diría. Entonces yo me crié ahí y en un lugar muy, muy feo, en una granja, y soy la menor de cuatro hermanos, me llevo bastantes años con mis hermanos mayores, no me daban bola, como se dice en Argentina, entonces me tocaba distraerme a mí misma, ¿no? En verano, con esas largas siestas, ese calor que hace en ese lugar de secano, etc. Y ahí fue leyendo, ¿no? O sea, como se llega siempre, porque el camino siempre es el mismo, es el camino de la lectura y del enamoramiento, ¿no?, de las historias. El cuento para mí lo que tiene es la posibilidad de la autosorpresa, de autosorprenderse a uno mismo, ¿no? Quizás la novela es un ejercicio de resistencia, es distinto, ¿no? O sea, hay que sostener esa historia durante muchas páginas, hay que poner el cuerpo, hay que poner la cabeza, hay muchas trampas que una se va haciendo a sí misma, ¿no? O autoboicots, al menos en mi caso. Cambia en el cuento. Lo que tienes es que también tienes menos posibilidades de fastidiarla, en el sentido, o sea, fastidiarla técnicamente muchas, digo, pero fastidiarla a nivel de autoboicot menos, porque es una historia de corto alcance en el sentido del tiempo, aunque puedes estar trabajándolo mucho tiempo. A mí lo que me suele pasar es que el cuento lo suelo escribir en un determinado periodo de tiempo que suele ser breve y luego puedo estar meses trabajándolo, incluso años, ¿no? O sea, para mí, lo fascinante que tiene, a diferencia de la novela, que tiene otras cosas fascinantes, en el caso del cuento es eso, ¿no? Como esa variedad. Tú estás trabajando en una serie de ideas y las vas concretando y tiene como ese ir saltando, ¿no? Un poco como de flor en flor. Sí, eso me lo pone muy bien, porque es justamente lo que decía nuestro común amigo y maestro Cortázar, que un cuento, una novela gana por puntos, si fuera un combate de boxeo, o un cuento gana por KO. O sea, cuando un cuento es bueno, tienes la sensación de que te acaban de dar un puñetazo en las narices y que te tiran al suelo, ¿no? Entonces, por eso cuando a un cuentista le preguntan lo de para cuándo una novela, que es lo que hace siempre y lo que le hicieron a Borges toda su vida, no acaban de entender que son cosas realmente muy, muy diferentes. Entonces, como estaba publicitado esto, como que íbamos aquí a dar muchos consejos y secretos y maravillas, y Cristina ya ha dicho que secretos siempre quedan, pero que hay cosas que una con los años va aprendiendo que no se hacen. Entonces, en esta pregunta quiero unir las dos cosas, y cada uno puede orientarla para un lado o para otro. ¿Cómo hace un buen cuentista para que su cuento noquee al lector, para producir un caos? ¿Y qué cosas no puedes hacer en ningún caso porque te cargas el cuento? Sí. ¿O pierdes al lector? ¿Qué es lo que vosotras hacéis? ¿Cómo utilizáis? ¿Con qué técnicas hacéis eso? Sí, sí, seguimos el orden, ¿sí? Porque yo de repente me he precipitado, perdón. Bueno, a ver. Es que aquí se ha definido muy bonito el cuento, pero sí, yo considero que el cuento es un género tiránico. Y misterioso. La puedes cagar en cualquier momento, sí, yo considero. Sí, sí. Una novela puede tener un capítulo malo y mira, te lo pasas y ya está. Pero en un cuento, un párrafo malo te fastidia el cuento. Entonces, ¿cómo se hace? Pues la verdad es que cada cuento, yo creo que tiene, cada maestrillo tiene su libro y cada cuento. El cuento es el que sabe por dónde. Es decir, podemos hablar de cosas que sabemos todos, ¿no? El cuento exige, hay unas leyes en el cuento, ¿no? Exige
economía de lenguaje, por ejemplo, economía de personajes, dejarte de excursiones y de excursos. Uh-huh. Bueno, pero a veces eso está así y el cuento falla. El tono es importantísimo, el tono. ¿Qué es el tono? Ajá, ¿qué es el tono? El tono es un fantasma, que es como un fantasma, vaya, no es un fantasma. A nadie le dicen, me ha gustado tu cuento, ¿qué tono? No. No, el tono se hace visible cuando no está. Cuando no está, entonces dice, no, aquí ha fallado el tono. Bueno, ¿qué es el tono? De la intensidad de la voz. No, yo diré, pondré un ejemplo que para mí es más fácil. Un doblaje de una película, por ejemplo, ¿no? Que están los takes allí y están los dobladores con un director de doblaje. Y entonces pongamos que tienes que doblar a una persona de espaldas que solamente dice, ahí pone, está lloviendo. Vale, tú puedes decir, está lloviendo. Está lloviendo. Está lloviendo con aburrimiento. Bueno, lo puedes decir de muchas maneras. Y al final dices, por ejemplo, está lloviendo. Y te dice el director, este es el tono, ¿vale? Entonces, el tono son un poco las riendas desde la primera línea de las que tú tirarás hasta el final. ¿Cómo se invoca? No lo sé. Es como el fantasma de aquel cuento, que cuando vive en un castillo, el ruido de cadenas y todo lo que quieras, la familia se ha acostumbrado a él y no le hace el menor caso. Pero de repente un día, cansado, pobrecito, dice, pues me voy. Y se va a recorrer el mundo y entonces todos lo echan en falta. Porque ya la casa no es la misma, sin el fantasma. Pues esto, estamos en un... la pregunta era cómo se consigue... Ahora me he ido por los cerros de un detalle. ¿Cómo se consigue tumbar al lector, darle el... Ah, bueno, vale. Esto me gusta, porque antes en la comida hemos comentado cosas de estas de bueno, a mí lo de pareces un hombre, no me lo han dicho, pero me han dicho cosas también raras. Por ejemplo, mi primer libro, mi hermana Elba, que yo estaba nerviosa porque era mi primer libro, pero a mí me gustaba y tal. Pues, bueno, me fue difícil, pero el primer editor al que yo se lo enseñé y tal, me dijo, muy bien, Cristina, está muy bien, pero los finales, ¿por qué no los cambias? Entonces, yo, hablas del final, del caos, de dejar caos, y yo que estaba orgullosísima de mis finales, bueno, hice una cosa que estoy orgullosa de ella, dije, no los cambio. No publiqué, evidentemente, con este editor, pero desde entonces tengo una cosa muy clara yo, que uno se puede equivocar, o sea, yo me puedo equivocar, desde luego, y me equivoco muy a menudo. Pero una cosa es equivocarme yo y otra que me equivoquen los otros. O sea, prefiero tener yo la autoría de mi equivocación. Totalmente de acuerdo. Me encantó. Venga. Muy sabio, sí. Cuéntanos tú. Que no hay que hacer, que abrir. Muy difícil. Sí. Me estaba acordando de un texto. Bueno, es la transcripción de una clase. La invitan a Flannery O'Connor a hablar de cuentos. Y ella, no me acuerdo qué universidad en Estados Unidos, y ella empieza diciendo que si cada semana traen un escritor distinto, sería como si cada semana invitaran un animal distinto. Entonces la jirafa daría un tipo de consejos, el orangután otro, el loro otro, y nunca conseguirían. Yo coincido con todo lo que dijo Cristina, pero sí me parece que al final, justamente en el cuento, que es un género tan breve, tan potente, que necesita ser tan rápido, el final tiene mucho que ver con las intenciones más genuinas del autor, con lo que para un escritor es importante. Entonces, no sé, por ejemplo, yo estaba pensando que para mí es importante a lo largo de todo el cuento, pero sobre todo en el final, la idea de resistencia con el... o sea, a mí me parece que... ¿Cómo lo puedo explicar? Cuando uno escribe, como uno escribe poniendo una palabra detrás de la otra sobre el texto, ¿no? Y eso va construyendo algo en la cabeza del lector. Y está esta idea de que el lector es libre con eso que va leyendo. Quizá lo sea, quizá sea
demasiado osado de mi parte pensar que estoy controlando todo el tiempo lo que piensa el lector, pero a mí me gusta jugar ese juego. O sea, me gusta pensar que tengo suficiente control como para que en el tercer párrafo, cuarta línea, exactamente de la palabra exactamente después de la palabra después, el lector en silencio va a pensar, es ella, fue él, está por llegar, ¿no? Es tan específico todo lo que no se escribe en el papel, pero se escribe en la cabeza del lector. Y para mí, en los finales, esto tiene un espacio particularmente importante. A mí me pasaba que al principio me enojaba porque algunos lectores decían, uy, pero ¿qué, el final es abierto? Y yo pensaba, bueno, ok, ¿qué pasa en el final? Entonces te contaban qué es lo que pasaba en el final. Entonces, y decían exactamente lo que yo había planificado. Entonces pensaba, pero eso no es un final abierto. Eso es un final que no está escrito físicamente en el texto, pero está pasando en tu cabeza. Y me parece que esta danza entre lo que dice el lector y dice el escritor, me fascina incluso como lectora. O sea, a mí me gusta leer los autores que están jugando todo el tiempo con eso y siento cómo me tiran y me dan vuelta. Y me encanta, digamos, me parece, si hubiera que dar algún, alguna, sí, algún tip o algo al respecto, yo diría que hay que aprender a leer. Yo hago el ejercicio, tengo que frenarme constantemente para hacer este ejercicio porque en la devoción de la lectura uno a veces se pierde. Leer a los autores que más te gustan, palabra tras palabra, tratando de entender qué están haciendo con tu cabeza. Pero de una manera muy precisa, ¿eh? O sea, un ejercicio posible, por ejemplo. Si yo digo, estoy en la playa con mamá y papá. O sea, posiblemente ustedes pensaron que tienen entre 8 y 12 años, posiblemente pensaron que hay sol, la playa, la pelota, la sombrilla, el agua, la arena, todo esto pensaron. O sea, que ciertas palabras impulsan en la cabeza del lector algo que el lector considera que es original, que es único en ellos, pero que en realidad es una tendencia. Esta tendencia para mí es el kit mágico de la cuestión. ¿Por qué? Porque si después de decir estoy en la playa con mamá y papá, un autor dice hace calor, tengo entre 8 y 12 años, estoy con los pies en la arena, bla, 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 el escritor está diciendo exactamente lo que el lector piensa. Y ahí es donde se falla. ¿Entienden? Si en lugar de eso yo digo estoy en la playa con mamá y papá, es de noche, hace frío, está nevando, papá tiene 80 años, mamá 62, están desnudos, acaban de salir del agua, el lector dice, ¿qué? Pero es ese juego entre lo que impulsan las palabras que te llevan a una dirección y ir corriendo. Es como si fuera una tensión que se genera entre el para dónde tira el lector y para dónde tira el escritor, ¿no? Y eso, cuando lo siento en mí misma, cuando leo, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, sí, eso de los finales abiertos que lo hablábamos en la comida, sí. Dan para mucho las comidas del Celsius. Sí, Celsius, ¿no? Sí. Y las cenas también. Lo de los finales abiertos, primero que yo no entiendo bien el concepto de final abierto, ¿no? O sea, no entiendo bien a qué se refieren, incluso cuando lo dicen en un sentido admirativo, que bueno, no son finales abiertos, porque para mí el final es que no es abierto, se complementa en la cabeza del lector, o sea, es él el que acaba de cerrar el cuento, ¿no? Y hay algo también mágico, incluso cuando encuentras lectores que leyeron el cuento, o sea, que leyeron un cuento que tú no escribiste en realidad, pero que lo leyeron a su manera, ¿no? Y eso aún me parece más fascinante, incluso aunque su lectura pueda resultar, o no estés de acuerdo, pueda resultar perturbadora, ¿no? Incluso a veces esto también pasa. Pero por eso digo, ¿no? Yo no creo en eso de la idea del final abierto, simplemente es, yo no te estoy dando la respuesta, ¿no? Hoy justo aquí está Pablo Martín Sánchez, ¿no? Que contaba la anécdota de Mercedes Abad, creo que es, ¿no? Que me pareció maravillosa, digo, lástima que no se me ha ocurrido a mí esto, que es fantástico, ¿no? Entonces ella se ve que había, si no lo cuento bien, después me dices, había en uno de sus libros de cuentos, ¿no? Ponía una página, sí, al final con la solución, digamos, o su lectura del cuento, ¿no? Su propio cierre.
también cuentos, como se dice, con finales abiertos. Entonces, cuando estaba firmando los libros, les preguntaba a los lectores, ¿a ti te gustan los finales abiertos o cerrados? Pues a mí abiertos. Vale, entonces te dejo la página cerrados, ¿no? Pues entonces, no, al revés, abiertos, bueno, pues la arranco. Entonces les daba el libro con la página arrancada, me parece maravilloso. Me parece fantástico, o sea, sí. Sí, no se puede hacer porque ya lo he hecho Mercedes Sabal, pero bueno, y además ya lo he contado aquí, así que no lo podéis hacer. A mí lo del cuento, ¿no? Lo que preguntabas tú, Elia, de cómo se logra, decías, noquear, ¿no? Creo al lector. A mí me parece, o en mi experiencia al menos, es si ese shock no me lo produzco yo antes, me resulta, es como muy complicado de que el cuento lo produzca en el lector. Yo necesito sentirlo en el proceso de escritura. Entonces, yo tengo un procedimiento, ¿no? Que cuando escribo voy bastante a tientas. Entonces voy probando y voy poniendo piezas. Y sé que en algún momento van a encajar. No siempre, cuando no encajan es un cuento que no funciona y va a la basura, ¿no? Pero cuando intuyo que en algún momento van a encajar, la emoción va creciendo, ¿no? Porque tú vas poniendo esas piezas y se va armando el puzzle. Y sé que en algún momento me va a quedar ese hueco con esa pieza que en algún momento voy a encontrar. Y cuando lo encuentro y la pongo y se arma la figura completa, es físico lo que se produce. Es una sensación, ya no es intelectual, es física. Y entonces sé que el cuento funciona, porque sé que va a provocar ese shock también en el lector, ¿no? Cuando se engrana todo de esa manera mágica. Y eso es algo muy bonito del cuento, ¿no? Porque es verdad lo que tú decías y antes también decía, bueno, sí, técnicamente la puedes cagar mucho hablando mal en el cuento. Sí que es verdad que no requiere, como la novela, ese ejercicio de resistencia, pero requiere otra cosa, requiere un ejercicio de precisión, ¿no? Muy grande. Y ahí está, ¿no? Como en el encontrar esa pieza que falta y que te produzca ese gran choque para que después lo produzca también en el lector. Y sobre lo que no hay que hacer, bueno, a mí eso no me gusta mucho, ¿no? Es decir, lo que no hay que hacer. Pero yo creo que sí, como un consejo de buena onda, y es que a mí lo que me sirve mucho es el no pensar demasiado. ¿Cómo diría yo? Como el trabajar la materia del cuento de manera orgánica, desde dentro, ¿no? Dejar que vaya creciendo, dejar que se vaya casi alimentando a sí mismo, ¿no? A sí mismo el cuento. No hacerme demasiadas preguntas antes, ¿no? En todo caso, dejarlas para después, cuando ya tengo el texto escrito y ya sé a dónde voy y ya se ha producido, ¿no? Ese momento mágico y ya tengo todo el material encima y puedo empezar a editar, ahí sí empiezo a hacerme preguntas como más precisa. Bueno, ¿qué he querido contar? ¿A dónde he querido ir? Técnicamente, ¿esto funciona o no funciona? ¿Tengo que volver a repensar el inicio? O, bueno, ya cuestiones como mucho más precisas, ¿no? Pero no tratar como de pensar la técnica como algo separado, ¿no? Que tengo que encajar, digamos, este material que tengo aquí en bruto en una técnica, en un molde, sino producirlo de manera como más orgánica, ¿no? Es como casi trabajar un fango, ¿no? De ir armando con las manos esa forma. Sí, eso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. ¿Puedo decir una cosa sobre los finales abiertos? Claro, en el cuento, es que el lector de cuentos es un lector especial, es un cómplice. Sí. Yo lo veo así y estoy totalmente de acuerdo contigo. Si yo me inquieto escribiendo un cuento, él se va a inquietar. Ajá. Si yo me río, él va a reír. Ajá. Si yo me aburro, él se va a aburrir y va a cerrar el cuento. Esto es, y además muchas veces se juega con el autoengaño, pues bueno, no está mal. Esto es, por ejemplo, cuando he dicho lo que no se debe hacer, naturalmente hay leyes, pero las leyes están para saltárselas. Quiero decir que cualquiera están allí, pero nos ha dicho, el cuento no ha dicho todavía la última palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo veo que que los finales abiertos, que no son del todo abiertos, porque tú has dado
ya todas las... Has dado conocimiento suficiente al lector y el lector está jugando contigo. Es un lector activo, el lector de cuentos. Uh-huh. Es más, si de repente... Y no es un lector vago ni perezoso, porque a veces se dice, no, es que el cuento, en la época en la que vivimos, deprisa, yo no creo en esto. Pero esto se ha dicho, sí, y, se ha, sí, y sí. Gente muy ilustre lo ha dicho. Sí. Y no se han arrepentido, porque luego ha salido el impreso. No, no, es cierto. Entonces es un lector que además, bueno, pues es que el mismo formato del cuento, dice esto y va unas páginas más para atrás, o sea, y lo puede volver a releer. Y creo que sí que, no, era Carnicero la que hablaba de la relectura, que está por aquí también, sí, esta mañana. Sí, sí, es que de hecho todo gran cuento necesita un par de relecturas. Sí, sí, y se van descubriendo. Tienes la sí. sensación de que has descubierto todo lo que hay dentro. Mm. Y nunca estás seguro de que sea todo. En cada lectura vuelves a ver cosas. Exacto. Y entonces, y esto es un poco aquello de que en el cuento cuenta tanto lo que cuentas como lo que callas. Pero un momento, tanto, no más lo que callas, porque entonces es un jeroglífico. Entonces no, si lo dejas todo a la imaginación de ese cómplice que es el lector, entonces se convierte en autor. El lector, que tampoco. Eso, pero lo decía tú que antes mencionabas Flannery O'Connor, no sé si es en la misma conferencia, pero ella en un momento habla de eso, ¿no? De cuidado también, ¿no? A la hora de escribir, pues, esa idea de ser sutil. Claro, una cosa es ser sutil, la otra es omitir tanta información que el cuento no se entiende. Claro. Ahí también hay algo muy delicado, ¿no? Saber qué contar, qué no contar. Y bueno, yo creo que ahí es lo que decía Samantha, me parece que aquí se aprende a fuerza de leer y de ver cómo lo han hecho, o sea, leer con no sé, con una libreta, un bolígrafo y tomando notas, ¿no? Leer como lee un escritor, que es fijándose cómo lo hizo eso antes, ¿no? Los maestros, cómo lo han hecho, que es como se aprende pues cualquier otro arte, ¿no? Como se aprende el piano, como se aprende la escultura, la pintura, lo que sea. Sí. Entonces parece que estamos bastante de acuerdo en que se trata, digamos, en la parte de entrelaver, de lo que podemos utilizar. Precisión en el lenguaje, elipsis con medida, tono. Vosotras cuando os planteáis un cuento, es también una pregunta doble, porque tengo tantas preguntas que es un poco incómodo. En cuanto al tono, por ejemplo, cada persona ve sus cuentos de una manera. Yo, por ejemplo, casi siempre veo el tono en términos de color. O sea, yo sé cuando un cuento mío es azul con chispas naranja o cuando es gris antracita con un borde verde oscuro, pero conozco gente que dice yo quiero que este cuento suene como un clarinete o para mí tiene que ser como un violín y luego entra un piano. Otra gente lo ve en términos de olores, por ejemplo, es un cuento o de gustos, es un cuento amargo con un regusto dulce al final. Vosotros cuando os planteáis un cuento y queréis crear ese tono que pensáis que es el tono, ¿en qué veis cosas o leéis, oís? Bueno, esto de los colores, pues no, con el tono no, ya empiezo diciéndolo, pero tengo un cuento que se llama Ausencia, en el que aprovecho pues vivencias mías. Por ejemplo, yo de pequeña veía los nombres de colores. Uh-huh. Amalia, mi madre, era rojo. Uh-huh. Aurelio era marrón con rebordes. Cristina, rojo también. Luis, con unos rebordes muy bonitos. Uh-huh. Lo veía así. Y me acuerdo que en el grupo de verano un chico dijo, esta se lo inventa. Y me dijo, ¿cómo ves manicomio? Y yo digo, amarillo. Al año siguiente, este chico era de Madrid, volvió a Arenys de Mar y me preguntó, ¿manicomio? Dije, amarillo. No tiene otro color. Ahora, eso de los colores tiene un nombre. Y también hay gente que la música la ve en colores. Sí. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo cuál es. ¿Cómo? Sinestesia. Sinestesia. Sí. No. ¿Sí? ¿Cómo has dicho? Sinestesia. Sinestesia. Bueno, pues yo era sinestesia. Tética. Pero en cuanto al tono, no. El tono, la verdad es que yo he aprendido que no debo plantearme el tono. Yo empiezo a escribir y si no está, pues lo veo, que me he equivocado y ya está. Pero si no me planteo el tono, y es que el tono está bien. Ahora, si no está, si me he equivocado, eso lo veo enseguida. Yo creo que para mí es emocionalidad, pero una emocionalidad muy, muy, muy precisa. No puede ser cualquier cosa. A mí me pasa... Estaba pensando en esto que decías
de no saber demasiado, ¿no? Que también para mí es muy importante. Y me parece que lo único que necesito saber, y con mucha precisión, es esa emocionalidad a la que voy. O sea, es esa emoción del final que voy a entregarle al lector. Y entonces es como si fuera una emoción tan, pero tan, tan precisa que no se puede nombrar, no hay lenguaje para llegar a ese lugar. Lo único que puede nombrarla es ese procedimiento súper, súper preciso que es todo lo que pasa en esa historia para llegar a esa emoción final. Es la única manera de nombrar eso. Entonces, esa emoción final es para mí la semilla inicial del texto que llega con todas sus pistas y con su tono, ¿no? De cómo, de qué debe pasar. Y es tan, tan importante que vuelve al plot, o sea, vuelve al argumental, absolutamente anecdótico. Puedo hacer lo que quiero, puedo cambiarlo todo. O sea, soy súper abierta con eso. Me siento con tanta libertad cuando escribo. El cuento que era de un marinero que iba hacia el sur puede terminar siendo una señora que limpia un trapo en... O sea, puedo agarrar todo y usar la idea original solo como una influencia. Pero lo que no puedo tocar es esa emoción final, porque es la razón por la que estoy escribiendo ese texto. Y eso me parece que sería como mi color, de alguna manera, ¿no? Como lo que le da tono a todo, y es el lugar al que voy cuando me pierdo. O sea, en cuanto me pierdo pienso, pará, ¿a dónde quería ir? Y eso me responde todo, me responde por los personajes, por el argumento, por el ritmo, por todo, ¿no? Y les digo, es muy... da mucha libertad en la escritura cuando te deshaces de lo argumental. Para mí fue un gran problema lo argumental. Yo tengo un solo cartel en la pared donde escribo y dice, el plot no importa. Dice, porque es el lugar donde me enriedo. Empiezo, uy, ahora... Y es el lugar que no importa. No importa el plot, va de otra cosa. Siempre es... el tono, el ritmo, es una gran trampa, porque después cuando uno cuenta la historia uno dice, no, es de este señor que mata a la mujer, y que sí, pero eso no es lo importante. Lo que te rompe el corazón y te estruja el estómago es la emoción final. Eso es como, para mí, el color. Sí, es muy interesante eso que decís del blog, porque, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De hacerse preguntas o determinadas preguntas antes de tiempo. El enredarse con el plot también es una gran forma de autoboicot, que puedes estar meses, años enredado en un plot, haciéndote preguntas antes de ponerte a escribir, no, pero entonces esto no funciona, pero entonces si hago esto, ¿cómo voy a hacer tal cosa, no? Y muchas de estas cuestiones te las resuelven la misma escritura cuando encuentras ese tono, que para mí el tono es como una palabra, un concepto muy difícil de definir, ¿no? Tú decías lo de los colores, lo de la música, y a mí trataba de pensar, bueno, ¿qué le voy a decir yo a esta gente sobre esto, ¿no? Porque no tengo ni idea de lo que es el tono. Y me venía a la cabeza una frase que creo que es de Virginia Woolf, que ella habla de la onda en la mente, de cuando encuentra la onda en la mente. ¡Qué hermoso! Es hermoso y tampoco lo sé explicar lo que es exactamente. Lo entiendo, pero no lo sé explicar, ¿vale? O sea, no lo voy a explicar. Pero para mí es... bueno, o sea, que cada uno saque la conclusión, porque es tan hermoso el concepto de la onda en la mente. Pero es algo que yo he experimentado físicamente cuando decía, ¿no? Cuando los cuentos funcionan. Tienes esa sensación de que todas las palabras encajan, de que todo encaja, de que el personaje encaja, de que estás montada, sí, en una onda, ¿no? Y vas como surfeando el cuento. Y es algo muy bello, ¿no? Realmente es algo que engancha, por eso escribimos básicamente, porque por el dinero no es. Entonces, claro, es adictivo, ¿no? Cuando lo logras, pero no siempre se logra. Y sí que creo... bueno, eso para mí es lo más hermoso y es lo que define ese tono, ¿no? No es tampoco el estilo ni el ritmo, ¿no? Lo que vas empezando a buscar no es una cuestión de estilo, es otra cosa, es eso. Para mí es lo que dice Virginia Woolf, es la onda en la mente. Y en cuanto al final, como lo hemos nombrado tantas veces, estaba yo pensando, desde Poe hay muchos otros cuentistas que piensan que el final es lo que tienes que tener más claro en la mente antes de empezar a escribir y antes de nada. O sea, cuando te planteas un cuento, cuando te surge un cuento, porque la mayor parte de los cuentos te caen encima, o sea, no es algo que tú elijas ni busques ni nada, sino que un día, como si se te cayera un mono de una palmera. Entonces, según estos cuentistas y teóricos,
el final tiene que estar clarísimo porque es el lugar a donde te diriges. ¿Vosotros veis también que el final tiene que estar súper claro antes de empezar a escribir? Sí, ¿o es algo a lo que vas llegando conforme escribes? Las dos cosas. Porque fue Borges el que dijo, es un gran alivio conocer el final. Eso es una verdad como un templo. Tú, a mí me pasa esto, yo muy a menudo empiezo a escribir creyendo que sé a dónde voy, pero esto no quiere decir que termine llegando al sitio donde creía llegar. Ajá. Porque en el proceso de escritura pasan muchísimas cosas. Es, a mí lo que más me interesa es el proceso de escritura. Sí. Sobre todo cuando va bien, ¿no? Cuando, cuando fluye. Sí, sí. Y a lo mejor llegas al final que tú ya tenías al principio, pero muy enriquecido. Nada que ver. Mucho mejor. Sí, sí. El proceso de escritura a mí es lo que más me interesa. Pasan cosas, ahí sí que misteriosas, de repente descubres cosas que no sabías o cosas que no sabías que sabías. Es interesantísimo, me parece. Sí. Chicas, no, yo... No tenéis que seguir Laura. Siempre el mismo orden, ¿eh? Podéis hacer como... A los que somos muy... Muy muy organizados. Dale. Que no digan de nosotras que somos ahí. Las secas, las rígidas. Bueno, no, sobre lo del final que hablábamos, a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿no? O sea, el saber el final. Allá Borges. Me produce un gran alivio. Sí. De entrada, porque digo, bueno, ya sé dónde voy. Pero lo que me pasa es que acostumbro a cambiarlos. O sea, que lo que pensaba que iba a terminar de una manera, termina de otra, ¿no? Porque, bueno, también después te das cuenta de, no, en realidad el personaje no tenía que ir por aquí, o esa no es realmente la experiencia. Y ahí sí que hay una palabra que me parece muy importante, que es que para mí el núcleo del cuento, una de las cosas más importantes del cuento es esa... A ver, yo concibo el cuento, ¿no?, como una acción dramática pues cerrada, ¿no? Ahí tiene que haber una acción dramática que tiene que ver con un personaje. Y lo más importante es que el personaje experimente una transformación, que puede ser mínima, puede ser enorme, puede ser, no sé, convertirse en un bicho, ¿no? O sea, no importa eso, no importa qué tipo de transformación, si es interna o externa, o de qué tipo es, o de qué grado es. Pero esa idea de la transformación del personaje, que no es el mismo cuando empieza que cuando acaba, ¿no? Y a mí sí que lo que me obsesiona como escritora es el trabajar sobre esa transformación y hacia dónde va a ir, ¿no? Y a veces tengo dos caminos, o tres, y pienso que el A es el correcto y cuando acabo me doy cuenta de que no, realmente no es esa la vía, ¿no? Tiene que ser otro. Pero sí que el conocerlo de entrada te produce esa sensación de, bueno, ya está, ¿no? No tengo que preocuparme por eso, puedo preocuparme por el proceso, que es lo que importa. Pero creo que, porque a mí me pasa exactamente igual, pero sabes a dónde vas, es como si fuera una gran pista que te ayuda a avanzar. A mí lo que me pasa es que si eso se pasa de la línea, si lo sé todo, que a veces te pasa, que de pronto no me da ganas de escribirlo, o sea, no entiendo qué estoy haciendo, es alucinante. Tengo que empezar trabajo. Sí. A mí me pasó con Distancia de Rescate, que se publicó como una novela, pero es un cuento, todos lo sabemos. Que me pasaba, estuve 2 o 3 años y tratando de escribirlo, y lo que me pasaba era que me resultaba sumamente aburrido, porque sabía qué iba a pasar, dónde iba a pasar, cuál era el problema, quién iba a morir, quién no, cuál era el tono, cuál era el final. Y es muy interesante cómo de pronto impones un límite, en el sentido de que entras a una historia desde un lugar muy específico, con un tono muy específico, con límites. Yo le llamo límites, no sé cómo llamarlo, o sea... Los límites lo que hacen es que es como si le imponieras ciertas reglas al texto que hacen que haya un montón de cosas que ya no puedes hacer. O sea, por ejemplo, para mí ahí el límite era, hay una urgencia, alguien va a morir, esto, o sea, no se puede contar nada que no sea absolutamente urgente. Y para mí era imprescindible pasar por un lugar casi bucólico de 2 mujeres que se enamoran, de la belleza del campo, y de pronto dije, ¿cómo voy a hacer eso? Es imposible. Señoras, lo lamento muchísimo. Tengo algo así como 17 preguntas más que serían muy interesantes, pero me avisan que nos hemos quedado sin tiempo. Entonces tendremos que repetir. Tendréis que volver y tendremos que seguir hablando sobre el cuento. Muchas gracias por estar aquí.